Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te enseñaremos a cómo reclamar tu perfil de Spotify. Y si te preguntas qué es el perfil de Spotify, te lo contamos. Tu perfil de artista es tu página de inicio de Spotify, es donde está toda tu música y todo tu contenido, y es donde además todos tus fanáticos pueden ver qué es lo que está pasando contigo. Forma parte de Spotify for Artists y es la herramienta perfecta si como artista quieres manejar los datos cuantitativos de tu música. Es gratuito y muy fácil de gestionar, así que si eres músico y quieres alcanzar objetivos reales, no lo pienses más y reclama ya tu perfil de artista en Spotify. Pero antes de seguir contándote cómo puedes reclamar tu perfil de artista en Spotify, te voy a invitar una vez más a registrarte de forma gratuita en nuestra página web y en nuestra sección de recursos, donde podrás encontrar toda la información sobre podcast, iBooks, tutoriales e infografías y reportes de la industria musical. Ahora sí, continuemos. Spotify trabaja con distribuidores que pueden manejar la licencia y la distribución de tu música. Es decir, que solo puedes subir tu música a Spotify a través de distribuidores musicales como lo somos en Latin World Music Group. Y si desconoces cómo hacerlo, te invito una vez más a registrarte gratuitamente en nuestra página web para que conozcas todos los pasos que debes seguir. Lo primero, ingresar a artist.spotify.com. Y una vez tengas tu cuenta con tu distribuidor musical y tengas acceso a Spotify for Artists, debes seguir los siguientes pasos. Reclama tu perfil. Localiza en el motor de búsqueda tu nombre y accede a tu perfil. Asocia el perfil de artista a tu correo electrónico y a tus redes sociales. Verifica tu cuenta de Spotify for Artists. Y por último, espera un par de días para que desde Spotify le den play a tu perfil de artista. En pocas palabras, Spotify for Artists pone a tu cargo tu perfil como artista. Ya una vez dentro, desde este perfil podrás actualizar la foto de perfil o el encabezado, escribir una biografía, actualizar la galería de imágenes, acceder a las estadísticas de tus canciones, reconocer el dispositivo que más usan tus oyentes al reproducir tu música, qué edad tienen y en cuáles ciudades se encuentran, un dato revelador a la hora de organizar giras, hacer playlists y compartirlas con tus seguidores, y también incluir tus temas en las playlists de otros usuarios. Así que ya lo sabes, adáptate, gestiona tu presencia, comienza a gestionar por ti mismo tu perfil en Spotify y conéctate con tus fans de todo el mundo. Desde la Madre Patria me despido, hasta luego.